Dejamos la patria boba, pero seguimos en la bobada de la guerra. Hoy hasta nuestra amada Antioquia se encuentra dividida. Pero ese es el destino de todas las naciones. ¿Destino? Arruinarnos a nosotros mismos. Medellín, Córdoba, Antioquia. ¿En qué más nos vamos a dividir? ¿Y contra quién más vamos a pelear? Pero es que así son los partidos políticos. Los tenemos desde Bolívar. Es la defensa de las ideas. ¿A cañonazos se defienden las ideas? No, señores, no estoy de acuerdo. Nosotros lo que tenemos que hacer es reunificar nuestra provincia, preservarla de nuestros vecinos, Bolívar, Cauca, Tolima. Si es menester, aislarla mientras los liberales solamente entiendan de guerras y dictaduras. ¿Así? ¿Y qué es lo que propone exactamente, doctor Berrío? Simple, doctor Zuleta. Simple. Evitar la guerra y progresar. Nuestro ilustre don Pedro Justo Berrío nació en 1827 en Santa Rosa de Osos, Antioquia, en el seno de una familia de comerciantes, pero su curiosidad y su afán por estudiar lo llevó hasta el escenario donde se decidía el futuro de la región. Cuatro años atrás, Pedro Justo Berrío se graduó como abogado en Bogotá, donde presenció el proceso de formación de los partidos liberal y conservador. Y por convicción y moral, me adherí al partido conservador y clerical, pero regresé y ejercí como forense, como abogado, como comerciante, como maestro. Pero cuando las cosas, no solamente para mí, sino para cualquier granadino, empiezan a funcionar bien y empiezan a marchar bien, todo fracasa por la guerra. Señor director. Doctor Berrío, lamentablemente, el recurso de la diplomacia del dictador José María Melo es utópico en este momento. Estoy a su servicio, doctor Ospina. Al servicio de Antioquia y en calidad también de prefecto del Departamento del Norte. Como usted ordene, señor. Y como prefecto que acabo de nombrar, encabezará la resistencia contra la dictadura de Melo. Entonces, lo hizo. Derrocó a José Hilario López y es menester detenerlo. Con la inmediatez que se requiere, asumo como prefecto. La minuciosa estrategia de Berrío le permitió integrar más recursos y tropas de las esperadas para culminar su partida con un glorioso jaque mate. Integraremos las tropas que vienen del suroeste con las que vienen del oriente aquí, en Santa Bárbara. ¿Serán pocos hombres? Señor, lo digo por el escaso tiempo que tenemos y el clima en la cordillera. Teniente. Aprendas esto. Aún no estamos en la cordillera. Por lo tanto, el tiempo y el clima pueden cambiar. Reina y peones se van a desplazar en línea recta hasta llegar aquí, a Manizales. Usted, teniente, alfil, se van a mover en diagonal hasta llegar aquí a Amagá y Río Negro. Y de la misma forma lo van a hacer en diagonal hasta llegar aquí, a La Pintada. Usted, capitán, los caballos se van a mover entre la reina y los alfiles hasta llegar aquí, a Santa Bárbara. Las torres, coronel. Las torres. Ganaremos mucho tiempo con las torres si no llegan a Santa Bárbara. ¿Y esta, señor? Simple enroque. Escasamente podemos pernoctar ahí. Precisamente por eso, capitán. Estamos reclutando y estamos contando con los mejores hombres.
Estas guerras nos tienen reuniendo a los pocos que podemos, señor. Muy bien dicho, teniente. Precisamente por eso es que hay que acabar con las guerras. Y precisamente por eso es que tenemos que ganar esta guerra. Derrotó al legendario batallón Salamina en la batalla de Bosa, muy cerca de Bogotá. Pedro Justo Berrío sería nombrado magistrado del Tribunal Superior. Antioquia ya no estará al alcance del dictador José María Melo, y esperamos que de ningún otro. Ya muchos liberales de la Nueva Granada conocen de nuestros actos, conocen de qué estamos hechos, y nosotros simplemente estamos a un paso de lograr la reunificación de Antioquia. Después, con el tiempo, no será un simple paso. Será un salto a la magnificencia de Antioquia, un salto al progreso, a la construcción de escuelas, de vías, de carreteras, de caminos, de una salida directa de Medellín al río Magdalena y de la construcción de nuestro propio ferrocarril. Para muchos era incomprensible y hasta inaceptable, pero la simple estrategia de Pedro Justo Berrío surtía más efectos de los esperados. El progreso floreció en vías, en educación, en comercio. Coronel, su discurso de paz y prosperidad no es coherente. Estoy viendo más hombres y más armas. Disuasión, doctor Zuleta. Simple disuasión. Por nuestra dignidad y por nuestro respeto. Tenemos que proteger a nuestra amada reina Antioquia y unirla a su rey, que no es otro más que su terruño, el nuestro, el que nos vio nacer, el que nos vio crecer. Tenemos que sacrificarlo todo, porque si la reina Antioquia está dividida, ¿quién la va a respetar? Nadie. Palabrerías suyas, coronel. Yo lo que veo aquí es que nos estamos armando para la guerra. No, señor. No, mi muy respetado y nunca bien ponderado doctor Zuleta. Nos estamos armando para la paz. ¿Por qué? Porque nosotros no peleamos, no provocamos, respetamos, pero nunca huiremos. Que todo el mundo sepa lo que le puede pasar si se mete con nuestra reina Antioquia. No sirvió la Constitución del 58. No sirvió crear la Confederación Granadina para evitar tanto derramamiento de sangre. No sirvió el regreso de los jesuitas. No sirvió reducir la deuda externa. Mosquera rompió con los conservadores. Se unió a los liberales. Entonces, señor presidente, lo que usted entendió, Berrío, ahora Mosquera es liberal y quiere el poder. Coronel Pedro Justo Berrío Rojas, a su servicio y el de mi patria, señor presidente. Era más fácil encomendarle estas misiones cuando yo apenas era jefe del Partido Conservador. No por su responsabilidad, sino por la ambición de Mosquera, señor presidente. Berrío, ahora no es Melo al que hay que enfrentar, es a Mosquera, coronel. Escasos 50 años se conmemoraban del grito de independencia y entre los mismos hermanos granadinos seguía siendo imposible resolver las diferencias con la razón. Atiéndalo, por favor. Atiéndalo. ¡Resistiremos! 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 ¡Eso! El presidente Espino yo mientras combatía. Hay algo más, coronel. ¿Más? ¿Hay algo más? Escúcheme, capitán. Hable. Espera, nos expulsa, señor. ¿Nos expulsa? Primero tiene que venir aquí y masacrarnos. La patria fue boba una vez y no lo va a seguir siendo. ¡Hay que resistir por Antioquia! Teniente, ¿cómo sigue?
A pesar de que cayó el gobierno, a pesar de la derrota de sus tropas, Berrío no estaba vencido. Y su rebeldía ante la expulsión de Mosquera levantó la moral de los conservadores que volverían a unirse. Con la Constitución de 1863, eminentemente liberal y liderada por el eterno rival, el caucano Tomás Cipriano de Mosquera, se disparan las alarmas en las huestes conservadoras. Cada día, cada mes, cada corto año que hemos tenido paz, nos ha dado progreso. Y nos hemos sabido mantener al margen de cualquier momento histórico que hemos podido. Dios es testigo de ello. Pero esto es inconcebible, doctor Berrío. De eso mismo es que yo estoy hablando, mi estimado doctor Arango. Toda esta farsa de Mosquera presidiendo al lado de un ejecutivo plural, Santos Gutiérrez, al lado de todos los demás, no es más que una catapulta para una nueva dictadura, amparado además en su constitución. Pero somos mayoría conservadora en Antioquia. Sí, y aunque tenemos nuestra propia constitución como Estado soberano, aún estamos bajo el control liberal. Así será. Sí, así será. Mientras el que preside el Estado sea un mosquerista como don Pascual Bravo. Berrío reorganizó las fuerzas para enfrentar al presidente del Estado y lo venció en Marinilla en la Batalla del Cascajo. Allí murió Pascual Bravo. De nuevo luchó por la libertad de su Antioquia Grande y de nuevo regresó a sus obras en educación, infraestructura y a su idea del gran ferrocarril para el Estado soberano, ahora como presidente del Estado. ¿Cómo me honra este reconocimiento? Y el cual me gustaría alcanzarlo con más méritos, con menos victorias militares y con menos hermanos muertos. Y sí, con una mejor educación, con mejor salud, con más vías. Por eso mis brazos y mi mente no van a descansar hasta acabar con estas guerras fratricidas. Y vamos a hacer todo lo humana y diplomáticamente posible para que el gobierno de la Unión Liberal, en cabeza de Manuel Murillo Toro, reconozca al Partido Conservador de Antioquia. ¿Diplomáticamente? No, doctor Berrío. Con los liberales no se puede ser diplomático. Bueno, pues si no hay diplomacia, la encontraremos. ¿Cómo? Pues vamos a acudir a lo que nadie espera, y es darle todas las garantías a la Iglesia, y vamos a unir a todos los conservadores. El mismo Papa, Su Santidad Pío IX, intervino intensamente para acabar y aliviar un poco la tensión que había entre el clero y los liberales radicales. Pero ya Mosquera está en la presidencia. Sí, claro, claro. ¿Y cuál fue su respuesta a todos sus detractores? Cerrar las sesiones del Congreso. Por eso, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar y fortalecer nuevas alianzas. El clero y la política tienen que ir de la mano. Con todo respeto, reverencia. Juntos, pero guardando recíprocos límites. Por eso se han respetado todas las garantías que se ofrecieron y que hoy en día nos benefician a todos como hijos de los Estados Unidos de Colombia. ¿Qué te hace pensar que podría terminar la guerra civil contra Mosquera? Sencillamente porque, armándonos para la paz, hemos evitado más guerras de las que usted se imagina. Y porque lo que hemos logrado, por fin y cada vez más, lo hemos entendido tanto conservadores como liberales. Su reverencia, ya que está usted aquí, y agradeciendo su deferencia, hónreme con su bendición, por favor. Bendígame con fe. Reverencia, por favor. Mosquera está más fuerte que nunca. Y quiere perpetuarse en el poder a sangre y fuego. Pero esta vez, en esta ocasión, no sospecha tan siquiera que va a enfrentarse contra él mismo. El presidente del Estado, doctor Pedro Justo Berrío, mediante la ley del 23 de agosto de 1864, dividió el Estado en 5 departamentos. El centro con capital en Medellín. El norte, capital Santa Rosa de Osos. Santa Fe de Antioquia fue capital del occidente. El oriente lo lideró Marinilla. Y del sur,
La capital fue Salamina. Esto le permitía distribuir mejor los recursos y su estrategia. Mosquera, sus mismos copartidarios serán mis alfiles y su caballería será la mía. No hemos citado palabras sobre su estrategia. Primera vez que no nos deja ver en la partida. ¿Sabremos algo, señor? Sí. Que tenemos que apresurarnos. Porque no somos los únicos que rechazamos la dictadura de Mosquera o de cualquier otro. Queridos compatriotas, me presento ante ustedes. Soy el coronel Pedro Justo Berrío Rojas, a su servicio y el de mi patria. Y los invito a todos ustedes a luchar por la dignidad y por la libertad de la patria. Sí, mi coronel. Liberales, señor. Sí. De todas estas provincias, de todos estos poblados. Vamos a combatir a Mosquera con refuerzos liberales. ¿Pero cómo podemos confiar en ellos? Capitán, lo invito a una cosa. Mírenlos a los ojos. Analíceles el alma. Son hombres. Patriotas todos como nosotros. Cansados de la guerra. Conscientes no solamente, también amantes de esta tierra en la que nacimos y crecimos todos. ¿Sabe si que nos sorprendió, señor? Ustedes saben perfectamente que para rechazar cualquier dictadura, yo agoto cualquier recurso, el que sea. ¿Y los demás oficiales? Están desarrollando la estrategia, un sistema de postas, relevos de poblado en poblado supervisando las tropas. ¡Vamos a combatir a Mosquera con más de 6.000 hombres liberales! ¡Conservadores, granadinos todos! ¡Los invito a ofrendar su vida misma por la libertad y la dignidad de la patria! ¡Vamos! ¡Acompáñenme! ¡Vamos! ¡Fórmense! ¡Vamos! ¡En fila! ¡Rápido! ¡Fórmense! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corran! Mosquera es un militar muy astuto. ¡Astuto! ¡Ay, señores, por favor, en sus cabales! O sea, ¿realmente ustedes creen que se puedan unir tropas liberales y conservadoras para combatir a un caudillo tan sagaz? Que ni siquiera dudó en apoyar a dos partidos. Claro, y van a terminar vendiéndose al mejor postor. El mismo Berrío no va a soportar la derrota. La estrategia generó toda clase de reacciones, pero sobre todo, de temores y desconfianza sobre Berrío, y el apoyo desde el estado de Antioquia era imprescindible para aquella gesta que muchos consideraron descabellada. Señores, tenemos que apoyar a Berrío. Infórmense de cada poblado, de cada liberal, de cada conservador que se quiera unir a esta causa. Urgente, señores, tenemos que apoyar a Berrío. ¡Es ahora o nunca, soldados! No sé cómo lo hace. Son demasiados. Ya no distingo liberales de conservadores. Eso sería mucho pedir, pero bueno, no importa. Es un buen comienzo. Esto es lo único que dejan las dictaduras. ¡Desolación y guerra! ¡Carguen! Los abusos de Mosquera terminaron uniendo la oposición. Liberales y conservadores. Desde diferentes puntos cardinales de la patria, marcharon. Lo vencieron en el campo de batalla y lo derrocaron el 23 de mayo de aquel mismo 1867. De Antioquia marchó Berrío con los 6.000 hombres que prometió. He sido reelegido para nuestra honorable legislatura de Antioquia. Y hoy solo espero que, ya que nuestros adversarios saben lo que implica una afrenta contra nuestro Estado soberano, nosotros nos podamos dedicar en cuerpo y alma a fortalecer y hacer más sólida la grandeza de nuestra raza, de nuestra ciudad, de nuestros poblados. Hemos iniciado el tendido del primer telégrafo. Hemos creado la Escuela de Artes y Oficios, los colegios de Marinilla y Río Negro,
Y esto, escúchenme muy bien, señores, esto solamente puede ser el comienzo de un futuro prometedor para nuestra región y para nuestra provincia. ¿Qué lo detiene, mi estimado doctor Zuleta? Nada, doctor. Realmente no me detiene nada. ¿Y a quién engaño? Si tengo tantas excusas que pedirle que no sé por dónde empezar. Tenemos mucho trabajo como para pensar en eso, ¿no le parece? Sí, tiene razón. Mire, estamos terminando un verdadero complejo de caminos alrededor del río. ¿Usted se imagina todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos construir con esa facilidad de transporte? Y lo que es mejor aún, ese complejo de caminos alrededor del río nos está ayudando a descubrir el trazado del ferrocarril. Ah. Pero tenemos que hacer algo. Por Dios, doctor Zuleta, yo creo que estamos haciendo más de lo que pensábamos. Digo, tenemos que hacer algo porque su periodo se acaba. No hay reelección. Pero doctor, todo el mundo quiere reelegirlo. Yo personalmente no conozco a alguien con la integridad y los valores que usted tiene. Pues me halagan mucho sus palabras, doctor Zuleta. Pero tenemos que acatar las leyes. Y nosotros mismos no las acatamos, entonces ¿quién lo hará? Además, ¿usted se imagina el ejemplo que estaríamos transmitiendo? No. Debería reconsiderarlo. Mire, es mucho lo que hemos logrado, pero también es más grande lo que estamos por conseguir. Siempre recto en su proceder político, y por más que se insinuaron hasta reformas constitucionales para que fuese reelegido como presidente, Pedro Justo Berrío no lo consideró siquiera. Sabía que podía servir desde muchos frentes, y el destino lo premió con uno de sus preferidos, la educación. Doctor Berrío, usted no solo ha sido reconocido por su inmaculada rectitud, sino también por sus logros en todos los campos. Y para mí es un honor ser el encargado de ofrecerle la rectoría de la Universidad de Antioquia. Doctor Pedro Justo Berrío, buenas noticias. Esta es la respuesta del ingeniero Francisco Javier Cisneros. Nuestro ferrocarril será una realidad. Otra de sus vehementes luchas fue promover la contratación del prestigioso ingeniero civil, Francisco Javier Cisneros, de origen cubano, para darle vida por fin a uno de sus más grandes sueños. El ferrocarril de Antioquia. Pedro Justo Berrío vivió una de las más convulsionadas páginas de nuestra historia, pero siempre se mantuvo fiel a sus ideas, a su imagen de la grandeza antioqueña, a sus proyectos siempre. Murió a los 48 años, en 1875. Su gran legado ha sido reconocido póstumamente en decenas de obras y lugares que llevan su nombre.